Muy buena gente. Bueno, pues como ya os dije, tenía ganas de probar las Oculus Rift en Assetto Corsa con el mod nocturno. Así que he creado una carrera de los Nissan GT-R aquí en Spa. Y bueno, os voy contando las impresiones de este mod con las Oculus. Vamos a empezar aquí con la carrerita. ¡Buah, qué coche más bonito, tío! Me encanta el Nissan GT-R. ¡Cómo patina esto, tío! ¡Cómo patina! Bueno, el mod de noche ya lo había probado, pero con las gafas no. Y se ve muy bien. Se ve genial, no ve cómo te metes. Mira cómo se ve, tío. Madre mía, los reflejos y todo, tío. Es increíble el trabajazo que han hecho. Mira, este no me va con nada en paralelo aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué cabrón! Paralelo a los cojones. Será guarro, el hijo de puta, que hostia me ha dado. Vamos, ha ido por su sitio, vamos, los cojones. Bueno, quitando el incidente. Madre mía, tío. No, escucha, esto es un insulto a Kunos, os lo digo de verdad, que diga Kunos que no se podía hacer y unos modelos hayan hecho esto, tío, es brutal, de verdad. Es que se ve muy bien, de verdad, se ve muy bien. Y con las gafas te da una inmersión muy burro, tío. El coche ayuda mucho, el coche es muy bonito. Con lo de las luces es que te mete muchísimo, tío. Cogí Spa porque es un circuitazo, quería mirarlo este de noche. Y de verdad que he acertado. A ver la IA. Voy a meter por aquí a ver si lo asusto un poco. Oh, joder, tío. Bueno, pues sí lo puedo. Oh, no, me está dando hostias por el lado, tío. ¡Qué guapo, tío! Me encanta que luchen así la IA, tío. Hombre, es un deporte de contacto, tío. No me jodas. Unos toquecitos, no es que te peguen hostias y te saquen, pero hostia, se estaba metiendo en el hueco. ¡Wow! ¡Qué buena, tío! Nada, te puedes hacer unas carreras muy buenas, con la IA, Yo me he hecho carreras tremendas. ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! Este iba lentísimo ahí, tío. Sí, la IA hay veces. Eso ha sido un... ¡Ay, se me ha metido, ¡Oh! Vamos, ¿cómo sabe, tío? No, pues mira, paralelo hacen los tíos, Lo escucho ahí a la derecha, tío. No lo veo. A ver, sí, míralo, ahí está. Qué bueno, tío. Bueno, está, espero que no me dé. No. Oh, qué mal la ha tomado, tío, pero bueno. ¡Qué buena, tío! ¡Qué casualidad que tenga una carrera buena con la IA! Normalmente hay veces se vuelve un poco loca, pero ¡joder! Hay muy buenas carreras también, ¡Ey! ¿Cómo se ve el detalle, tío? Se ve muy bien, muy bien. Yo lo había visto con las pantallas, era genial, y con las gafas... Os puedo decir que también, también se ve muy bien, tío. Tengo una inmersión exagerado. Si no lo habéis probado, os lo aconsejo que probéis, que os vaya a llevar una buena sensación, porque merece mucho la pena, Vamos a probar en cuarta vez. Sí, entra bien. A ver si pillamos a este grupito. Sí, yo ya lo he dicho, las gafas yo de vez en cuando me encanta ponérmela, lo disfruto y está muy bien, Y esperando las nuevas el día que salgan. Por cierto, hoy he visto una noticia de lo de las gráficas y uah, me he puesto de mala leche, tío. Porque, bueno, siempre exageran un poquito al principio, lo que quieren es que se vendan
Aquí el problema es que Nvidia se está comiendo una cantidad de cientos de miles de gráficas que no os podéis ni imaginar por lo de la minería. Se creían que la minería iban a salir, vamos, que iban a salir las gráficas y se le están comiendo. Es decir, la minería les ha mandado más por culo y estamos hablando de un proveedor que hasta 300.000 unidades, es decir, es una bestialidad. ¿Qué es lo que pasa? Que están retrasando la salida de las gráficas, de las nuevas, por esta, porque tiene un stock que es una burrada, se las van a comer. Y entonces están aguantando. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora salió una noticia que la 1180 va a costar 1.300 euros, tío. Es decir, una auténtica locura. Yo creo que también es para asustar a la gente y que compren las gráficas que hay ahora mismo por 800, 900, que son las 1080 y eso. Que ya son una generación antigua y aparte ya unos precios desorbitados. Quieren quitarse ese stock. Vamos, la culpa de ellos que han ganado, vamos a ver, como si estuviesen perdiendo dinero, que han ganado miles y miles. Lo que pasa es que han calculado mal y ahora nosotros tenemos que ser los que les quitemos el marrón. Pero no el marrón, cuidado, porque dicen, venga, las vendemos a 500 euros. No, ellos quieren conservar el precio. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir con la siguiente generación ganando lo que están ganando. Ellos de ninguna manera quieren... ¿cómo puedo decirlo exactamente la palabra? Quieren conservar el estatus de la gráfica, es decir, el precio de la gráfica. No quieren devaluar el precio, ¿vale? Entonces, hasta que no vendan esa cantidad de gráficas antiguas que tienen, pues no quieren sacar las nuevas y van a poner precios desorbitantes. Incluso si sale la 1180, puede ser que salgan unos precios desorbitantes para que la gente tire para abajo y se quiten ese stock de gráficas encima antiguas, porque las criptomonedas te han dejado tirar, pues te jodes, tío. No es mi culpa, tío. Es decir, es que es un pasote, tío. Es un pasote. Y eso es lo que está perjudicando para mí a las gafas. Es decir, yo estoy seguro que si llegan a ver las gráficas más potentes, ya tenemos gafas 4K, 120 Hz, estoy convencido, es decir, yo estoy seguro que ya está la tecnología hecha, lo que pasa es que las gráficas nos están puteando. Y no me quiero ni imaginar cómo se vería este juego con esa resolución, porque ahora mismo lo estoy viendo muy bien, es decir, quitando la falta de nitidez que siempre digo, es muy guapo, tío, es una sensación muy guapa. Que no te tiene que gustar ni una cosa y otra, que te puedes disfrutar de los dos y las dos sensaciones, tanto las tres pantallas como esta, me gusta. Es decir, son sensaciones diferentes, muy diferentes para mí. Pero aquí parece que joder la guerra, es que si te gusta una cosa no te puede gustar la otra. Bueno, yo lo disfruto los dos y más contento que una Pascua, ¿sabes? Pero bueno, mira ese cómo está cogiendo ahí el rebufo, cabrón. Y yo, qué bueno, ¿eh? No sé si la ha puesto al 97%, me parece que está la IA. Pero, joder, qué buena, ¿eh? Es verdad que los coge rápido, quizá un poquito más, ¿vale? Pero es que están luchando... Mira, es que me va a pasar. ¿Será cabrón? Míralo. ¡Hostia! Joder, que sí me ha pasado, tío. Pero vamos, que te he dejado hueco, cabrón. Madre mía, ¿eh? Ahí le ha dado un yuyu, ¿eh? Si es frenado para que pase el hijo puta. No, ahora te voy a levantar por cojones, guarrilla. La hostia que me ha dado, tío, que hasta me ha hecho daño con el Open Singui. Cuando no te lo esperas, los golpes en el Open Singui duelen, ¿eh? Ahora se va a poner duro y no me va a dejar pasarlo, ya verás. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? ¡No! Ay, es que no me va como el culo. Yo no sé cómo me ha... Es que me quiero meter por donde no puedo, pero bueno. ¡Hostia! Ya la tengo otro detrás. Vale, esto es juntarme aquí y ahora le meto. Aquí a la salida está.
Aquí, es mío ya. ¡Qué guarro! ¡Oh, no, no, no! Tiene que haber frenado un poquito, ahora me va a coger. A ver si llego. Madre mía. Estoy sudando, pero ya es el calor de la gafa. Ese es el problema en verano, que normalmente no lo suelo utilizar mucho y es por la calor, tío. Una calor, no os podéis imaginar ahora mismo, me hierve el ojo, Son volcanes, tío. Es muy exagerado eso, Pues está un ratito, media hora, una hora más, y eso que tengo un ventilador en la cara. Es decir, me está dando un ventilador de estos industriales en la cara, Pero así, literalmente, Porque es... Es muy bestial la calor que hace aquí, tío. A ver, vamos a dar la última ya. No, 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 no. Me he pasado de la... Joder. Qué bien la ha hecho este tío, Qué bonito, tío. Uy, el negro, tío. Mira, mira, mira. Es que te puedes pegar que no veas, tío. Ay, haciendo cosa competición. Qué gana lo tengo, tío. Tengo tanta fe, tío, de verdad, Tengo tantas ganas de correr que espero que no me defraude, tío. Las marchas las tenía que haber tocado, están tan raras, te cogen en sitios muy malos. Va, pero este es el GTR, tío, de verdad. Aparte de bonito, como me gusta el manejo y todo, tío. Es muy divertido este coche, tío. A ver, vamos a terminar esta vuelta ya. Ya se nos los pillamos. Pero bueno, oye, ha habido lucha ahí y eso. Está bien, al final. Mira cómo se ve, mira, que me distraigo. Me estoy distrayendo ahí mirando los botones. Es verdad que me van a pasar y todo aquí, Lo único, eso sí, Cuando giras demasiado la cabeza, pierdes el centro. Y eso es peligroso. Eso es el problema de no tener más foco. Por ejemplo, cuando, mira, yo voy recto, ¿no? Giras a la izquierda, ¿ves? El coche se te tiende ahí a la izquierda. Es por la tendencia de la vista de no ir recto. Eso, claro, es normal. Venga, vamos a parar aquí. La carrera está bien. Madre mía, qué sudada. No os podéis ni imaginar, de verdad. Una sudada brutal, En definitiva, el modo nocturno de puta madre. Con los Oculus está cojonudo. Y bueno, aconsejo el que no lo haya probado que lo pruebe, que está muy bien. Y bueno, ahí habéis visto que se ha comportado pues de puta madre. La verdad que me ha sido muy sencillo. 97%, si no me equivoco, quizá un poquito más, Yo creo 98, 100, es que depende. Depende del circuito y eso, hay que darle más o menos, si no, se pone demasiado loca. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en más vídeos de las Oculus. Venga, hasta luego. Madre mía.